Hola loco, ¿todo bien? Estamos en un nuevo videoso del día de hoy. Hoy no iba a grabar nada, pero una amiga me llamó de que está en Rosario y bueno, y me dijo para hacer una sesión de fotos, como ella hace maquillajes muy copados. Le dije que sí. Entonces bueno, saqué la cámara a pasear, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale de esta sesión improvisada. Y les voy a contar qué llevo yo y qué hago yo para organizar una sesión improvisada, como para que tengan unos tips de cómo organizarse rápido y las cosas que van a necesitar. Pero no hago nada, solo salto. ¿Eh? No, bueno, yo te iba a presentar. Vinimos acá con mi amiga que ahora se las voy a presentar en 3, 2, 1. Perfecto, bueno, ella es Vicky. Presentate, Vicky. Hola, soy Vicky. Hace maquillaje, también es modelo, trabaja con Coca-Cola, con marcas así internacionales. Ella vino de Europa solamente para hacer la sesión conmigo. Y bueno, estuvimos haciendo una foto acá en la cancha de básquet. Y nada, básicamente hoy voy a contar cuál es el proceso que yo hago antes de una sesión improvisada. Eso va a tratar el video. Y también vamos a mostrar un poquito de las fotos que hicimos hasta ahora. Que esta es una, por lo menos. Esta es otra. Y esta yo tengo que poner todo en edición después. Bueno, tenía paja de cambiar el lente. Estábamos haciendo una sesión en un tren que encontramos. Acá les voy a dejar algunas de las fotos que hicimos. Ahora vinimos a la locación original que queríamos venir, que es un skatepark que queda acá en la... Bueno, y básicamente lo que le quería comentar hoy es las cosas que yo hago para cuando voy a hacer una sesión improvisada. Lo primero que tenés que pensar es más o menos dónde vas a ir. Una ruta, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir caminando desde una... desde un cruce donde nos quedaba cómodo a los dos llegar y desde ahí empezar a caminar hacia donde queríamos venir, que era el skatepark. Pero en todo ese trayecto fuimos sacando fotos, fuimos buscando locaciones, fuimos buscando lugares interesantes. Fueron saliendo más fotos de las que saldrían si vendríamos solamente directos a este skatepark. Eso es muy bueno, ir sacando fotos en la ruta, porque pueden salir fotos improvisadas que pueden estar muy buenas. Y después se hacen las pactadas, ¿no? Que era la idea venir acá. Segundo, fui mirando más o menos qué ropa quería usar ella, qué estilo quería hacer. Yo más o menos por ahí decido, dejo a las modelos mucho decidir qué estilo te quieren hacer, porque le pone más ganas, porque por ahí es alguna foto que ellas querían hacer y otro fotógrafo no se las hizo. También me gusta hacer esa onda. Y más o menos vamos decidiendo los colores de la ropa, los colores del maquillaje. Aprovechamos que ella es maquilladora profesional. Le voy a estar dejando su Instagram de nuevo acá para que vayan a ver sus maquillajes, que están muy piolas. Eso me corresponde a mí. Y bueno, y por otro lado también lo que hago yo antes de salir, que hoy me olvidé algo que habíamos dicho que tenía que traer yo y me lo olvidé, pero otras cosas no me olvidé. Vamos a un skatepark sin patineta. Sí, me olvidé el skate. Y no, pero me pongo a ver en mi casa qué tengo, qué cosas puedo utilizar en la sesión como objetos. Traigo todos los lentes que tengo, ponele, traigo, veo una pelotita capaz, si se me ocurre una foto con una pelotita, la traigo. Todo cosas así está bueno para traer, para interactuar, que la modelo juegue con ese objeto que traigan. Y bueno, ¿y vos qué haces? Primero y principal, cuando te dije, vamos a hacer una sesión. Va, bueno, cuando decidimos hacer la sesión, pues... Primero le pregunto si ya tiene una idea planeada. Voy pensando en distintos looks, si me van a proveer el vestuario o no. En este caso, ¿algo? Curva iba a traer las cosas, claro. Y no lo hizo, así que bueno. El buzo traje. Estoy terminando de arreglar las colitas porque me despeiné en el camino, en la ruta, como él dice. La ruta. Ah, claro, en la ruta. En la ruta, digamos, de pactación de fotos. Fotográfica, claro. Que hicimos. Mucho viento, mucho calor, sudor. Pero salieron altas fotos. Altas fotos, la verdad. Curva, muy recomendable. Instagram acá abajo. Bueno, y básicamente esas son las cosas que tienen que tener en cuenta para salir a hacer una sesión improvisada. Para mí, más allá de qué cámara van a llevar, si tienen varias cámaras, más allá de qué lente van a llevar, siempre para los retratos se usa más o menos el mismo lente. Vayan jugando con lo que tienen en su casa. Si tienen un colador que quieren hacer pasar la luz y cosas, llévenlo. Carguen la mochila, y eso es muy importante, carguen la mochila de ropa.
tenga muchos atuendos. Ella ya, este es el segundo atuendo que va usando. ¿Quieren llevar una remera y arriba un buzo? Ya son dos atuendos, porque te sacás el buzo y tenés otro. Entonces, bueno, esas son más o menos ideas que pueden hacer para tener más versatilidad en lo que es una sesión de fotos. Bueno, gente, acá terminamos el video, acá terminamos este video hermoso que hemos grabado con Vicky. Acá en la, abajo en la descripción van a estar todas nuestras redes sociales para que puedan ir a seguirnos, Twitter, Instagram. Facebook no lo ocupo tanto ya, así que se muere. Bueno, espero que les haya gustado la temática del video. Fue un video más tranquilo, sé, fue un video más de hablar un poco a la cámara, salir con la cámara, estar más tranquilos. No fue tanto un tema muy contundente, pero bueno, me gusta hacer estos videos, estoy de... ya tratando de subir un video cada 5 días, así que espero que lo estén valorando y estén disfrutando, ¿no?, de los videos, que es para eso que los subo. Háganme saber si quieren que suba más tips de fotografía, ya sea sobre cámaras, técnicos, o sobre más moralmente, o cómo planear una sesión, o cómo tratar los modelos, cómo conseguir modelos, etcétera. Cualquier cosa las digo, no hay ningún problema. Nos vemos en el próximo video, chicos. Déjame tu like, por favor, suscríbete, porque quiero crecer y entregarles aún más de mí. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau y chau.